Hemos jugado un partido importante, del cual empezamos tratando de cerrarle los caminos al Bilbao para poder fortalecer la mitad del campo y a partir de eso tener espacios hacia adelante. Sabíamos que enfrentábamos a un rival que en los últimos dos partidos había hecho 9 goles y que su poder ofensivo estaba latente. Visto de ello, sabíamos que también si en la mitad de la cancha nos hacíamos fuertes, íbamos a tener espacio para jugar el partido que queríamos. Y seguramente fue así, con un primer tiempo muy bueno del equipo, en cuanto a presión, en cuanto a agresividad, en cuanto a entender cuándo y dónde apretar, y sobre todo con un gran Falcao que nos encaminó a estar más cerca del resultado. En el segundo tiempo creo que fue un partido aún mejor, donde logramos con la gente que hoy tenemos en el banco de suplentes seguir en los 90 minutos manteniendo una intensidad alta, con buen recambio y siendo protagonistas. Muy contento de la actuación del equipo. Esperaba esto a mucho tiempo, ¿no? Debutar el campeonato español, que es muy lindo. Y bueno, la verdad que me voy contento porque el equipo se enfrentó a un buen adversario y bueno, la gente la verdad que hoy acompañó bien. Bueno, yo creo que el equipo ha estado a un nivel alto, buscando, volviendo a encontrar esas sensaciones que el año pasado pues, nos llevaron a ganar muchísimos puntos, y creo que hemos hecho un partido muy completo, desde la estructura que el míster ha planteado, desde el conjunto. Y bueno, y hay que seguir así, hay que seguir por esta línea y meterse arriba lo antes posible. El viernes es un partido ideal, un partido extraordinario. Me tocó jugarlo, me tocó estar como hincha y es una alegría para todos los atléticos poder estar en una competición como la que va a ser el día viernes. Es un premio a lo hecho toda la temporada pasada, encontrarse contra el mejor del mundo. Seguramente un equipo poderoso, ya sea futbolísticamente y económicamente. Y nosotros iremos con toda la humildad y con toda la ilusión de poder hacer un buen partido. Sí, sin duda. Yo creo que lo más importante ahora es el descanso, recuperar bien, llegar bien para el final, porque bueno, son pocos tiempos que tenemos. Y bueno, obviamente que es un sueño ganar títulos. La verdad que todo jugador de fútbol quiere ganar, trabajamos para eso. Y bueno, esperamos con mucho apoyo y de nuestra parte dejar todo dentro en cancha. Sí, yo creo que esto es gracias a la afición, todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido gracias a ellos, a su apoyo. Y yo creo que el viernes nos vamos a dejar la vida en este partido que para nosotros es tan importante y es un título que se merece esta afición y nos merecemos nosotros, ¿no?